evitar la dispersión poblacional, no envejecimiento de la población, etcétera, pues que ten que ir algo más a la de xeralidades. Habrá que hacer un cálculo riguroso de lo que costa la prestación de servicios en nuestro país frente a otros países. Cuando se fala de autonomía financiera y normativa para aplicar las políticas tributarias en Galicia, hay que demostrar también si sería positivo para este país tener una mayor capacidad de normativa y una mayor autonomía financiera y tributaria. Nos creemos que sí, pero estamos dispuestos a confrontarlo. Si, como parece ser que el Partido Popular cree que vivimos no mellor dos mundos financieros posibles, si só aspira a mantener este status quo y confrontado con las posiciones que creemos que una mayor autonomía y una mayor capacidad de este país para diseñar sus propias políticas daríanos la posibilidad de ser incluso más solidarios, de no misturar o debate de solidaridad con el debate del sistema de financiamiento, porque nos creemos que Galicia precisa de herramientas para hacer políticas adaptadas a su territorio, a sus características, para poder solventar una no convergencia que se produce en este país, que debería de ser un dato fundamental para revisar el financiamiento autonómico, entre otras cosas, ¿no? A reducción de las achegas o financiamiento de Galicia tienen varias causas, una que se alude también a crisis, a llamada crisis, pero también a las políticas erradas del Partido Popular que agravaron los efectos de la crisis, también a las políticas de austeridad que reducieron el consumo, a las políticas fiscales que renunciaron a meterle o dente a quien más ten y a cargar todos sus esfuerzos en las clases medias y baixas y así también contraer o consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos creemos que estos son cuestiones discutibles, pero que a proposición o que pide clarificar muchos criterios técnicos que están por clarificar y que no creemos que tenemos claro. Nos podemos debatir las posiciones que Galicia vaya a una negociación para la revisión del sistema de financiamiento, pero que no podemos aceptar que Galicia no tenga una posición ante la negociación y la revisión del sistema de financiamiento. Eso es único. Y por ahora, nos no conocemos cuál es la posición de Galicia ante una revisión del sistema de financiamiento y nos exigimos que Galicia vaya a una negociación con posición propia y no que una vez más se vaya, como a casi todas esas negociaciones importantes, con una dose altísima, total, de seguidismo por parte del Gobierno central, como por ejemplo está haciendo pues, no sector lácteo, que se aceptan como boas las propuestas que fai sistemáticamente el Gobierno del Estado, cuando hay que reconocer que en muchos casos en el Estado español puede haber posiciones contradictorias, posiciones territoriales contradictorias y debe de haberlas, y los gobiernos de cada nación, como en este caso Galicia, pues debe defender los intereses de este país, ¿no? Por lo tanto, no entenderíamos un non a esta propuesta, como no entendimos o non a propuesta del Partido Socialista no seu momento. Nada más y muchas gracias.